Por todas partes salen cristianos hoy. Visten como sea, hablan como sea, se comportan como sea. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo llaman bueno. Solamente exhiben la piedad en vitrinas de lucros. Algunos quieren llevar una doble vida. Van al culto, cantan y gritan, pero fuera de sus vidas tienen balcones de ocio. Fuera de sus vidas cristianas tienen mensajes con fotografías íntimas. Algunos quieren tener una doble vida, una doble moral. Solo hay apariencias y ornatos de ser llamados cristianos, pero en la intimidad tienen gigantes que lo abofetean. Mensajes con personas que no tienen que hablar, fotografías íntimas. Muchos coquetean con el enemigo, coquetean con el mundo. Parejas dándole rienda suelta al pecado, activando concupiscencia. Gente en fornicación y adulterando. No hay filtros, no hay límites. Muchos tienen esqueletos en el ropero, cosas podridas debajo de la alfombra. Eran grandes servidores, grandes líderes, pero hoy se han vuelto fábricas de inventos, de mentiras, de engaños. Hay relatividad creando puentes entre el pecado y la santidad. No, en la Biblia lo especifica. Dios no tiene comunión con las tinieblas ni Cristo con Belial. No os unáis en yugo desigual. Aquí predicamos que pecado sigue siendo pecado. Punto final. Aquí no nos detenemos a explicar. La Biblia dice que la santidad conviene a nuestra casa. Y si la Biblia, que es irrefutable, lo dice, no hay por qué a través de la teología decir que esto o aquello se puede hacer. No estamos negociando principios. Hablamos de un Dios que es santo y que anhela que todos sus hijos vivan en santidad. Hay una palabra de Dios hoy. Sal del lugar fuerte de Moab y vente a la tierra de los cantos. Vente a la tierra donde hay adoración. Sal de Moab y llega a Judá una vez más. David fue confrontado por el profeta y Dios le dijo a través de Natán: mira, vas a pagar 4 veces. No voy a levantar la mano contra ti, pero vas a pagar 4 veces. Si usted lee la historia de David, cuando es confrontado, tiene 4 tumbas que fueron asociadas directamente con él. Murió el hijo de la unión ilegal, murió Urías, muere Amón y muere Absalón. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. En esta hora estoy hablando con alguien que deambula en tierras o sombras de muerte, con gente que tiene su perfume lleno de moscas muertas. David dijo: yo no quiero sacrificios que yo pueda darlo. Yo quiero agradar a Dios. Hola, yo soy Mafe Restrepo de Generación Pentecostal y quiero contarte que el canto transformó mi vida y estoy segura de que puede hacer lo mismo por ti. Durante años hemos perfeccionado nuestro método de enseñanza online y el resultado ha sido increíble. Hemos ayudado a más de 5,000 personas a aprender música. Cada estudiante ha perfeccionado su talento musical, lo que le permite servir a Dios con ferviente pasión. Les enseñamos a convertir cada nota cantada en un sincero acto de adoración. ¿Quieres aprender a cantar? Con nosotros descubrirás tu verdadero potencial vocal, llevando tus alabanzas a otro nivel en congregaciones y grupos de adoración. Lo mejor de todo es que tus profesores serán los talentosos miembros de la banda de Generación Pentecostal, GP Band. Te guiarán en cada etapa, asegurándose de que cada nota que cantes sea un reflejo perfecto de tu devoción. No esperes más. Aprovecha nuestra oferta especial, inscríbete ahora mismo y accede de inmediato a nuestra plataforma. Haz clic aquí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Jesús delante y el mundo atrás. Jesús delante y el
andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Y qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Dilo con nosotros. Y qué glorioso es andar. Andar con Él, qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Y viva el Evangelio del amor. Viva el Evangelio del amor. Viva el Evangelio que nos trajo salvación. Viva el Evangelio del amor. Y viva el Evangelio del amor. Como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudados de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudados de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Tú también. Pues para mí lo del mundo se acabó. Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudados de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Seguir en sus caminos quiero yo. Seguiré a mi Jesús.